Imagina qué ocurriría si tuvieras una bolsa llena de gatos. Sería muy caótico, ¿no? Seguramente un quilombo. Claro que sí. Por ese significado literal viene la expresión una bolsa de gatos. Pero ¿qué distingue una situación de un quilombo de una situación que parecía una bolsa de gatos? ¿Es decir que los dos significan un desastre? Sí, claro, pero puedes decir que hay diferentes tipos de desastres, ¿no? Sí. Por ejemplo, ayer cuando iba a clase estaba lloviendo y por eso las calles eran muy peligrosas a causa de estar mojadas. Y después de cruzar una calle me caí en un charco. Y después necesité regresar a mi apartamento para cambiarme a ropa seca. Y por eso llegué tarde a clase. ¡Pobrecita! Sí, y esa situación fue un quilombo. Claro que sí, pero ¿por qué es diferente de una bolsa de gatos? No es decir que son exactamente diferentes, pero la expresión de una bolsa de gatos es una expresión un poco más específica. ¿Y por qué? La metáfora de una bolsa llena de gatos implica que existirían muchos gatos diferentes maullando, chillando y tratando de escapar de la bolsa. Y por eso una situación como una bolsa de gatos sería una situación menos como un quilombo y más como una situación caótica en que muchas cosas ocurrirían al mismo tiempo. Dale, pero todavía estoy tratando de aclarar los sentidos diferentes que distinguen los dos. Por ejemplo, el fin de pasado mis amigos y yo fuimos a un boliche muy abarrotado con muchas pistas diferentes y cada pista tenía un bar diferente, un estilo de música diferente y una manera de bailar diferente. Y por eso fue tan difícil decidir por una pista. Y después de atravesar por todas, toda la música y todas las personas y la gente parecían como una gran mezcla caótica y esa situación fue como una bolsa de gatos. Ahora entiendo. ¿Y dónde fueron después? A la pieza de la música electrónica, por supuesto. Ja, ja, ja. Obviamente. A vos solo te gusta la música electrónica. Sí, dale. Pero ahora entendés la diferencia entre las expresiones. Sí, y gracias por la ayuda y explicación. Ahora voy a usar esa expresión cada día. Bueno.